está troppo bene. Estamos celebrando los 90 años con muy buena asistencia, estamos muy contentos. Esperamos seguir en esta misma onda constructiva del club en beneficio de toda la comunidad. Estoy agradecido del club, porque yo también le seguí hartos años también por toda la voluntad y la fuerza que tenía, a pesar de que yo era un agricultor, pero siempre me gustó la pelota. Muy agradecido además por la invitación, porque no me lo esperaba, la verdad, tanto tiempo, ya hace más de 30 años, 40 años que... No, no cuente la edad, ay, perdón, que no andaba por este lado, pero es muy emocionado a la vez por haberme un reconocimiento, porque uno nunca lo espera, siempre uno da en el momento nomás, después que pasan los años, se olvidó, pero veo que en Lautaro las cosas no son así. Lo han recordado y han recordado campeones del año 60, 76, 82, se ha mandado. Yo creo que va bien. A los socios, a los simpatizantes, a los antiguos socios, incluso algunos de ya del siglo pasado, ciertos jugadores de fútbol que hemos visto aquí, a unirse en torno a este club. Este club no solamente debe ser un buen embajador, sino que también tiene que ayudar a la comuna de Buin a ser una comuna más grande. Mi compromiso de la idea de respaldar fuertemente este año al Club Deportivo Lautaro en la tercera división B, para que pase a la tercera división A. Y el año siguiente que pase a la primera B. 90 años no se cumplen todos los días. Y en mi calidad de consejero regional metropolitano los vine a felicitar a nombre del intendente Peribonio, que me pidió en forma especial venir. Él no pudo venir, lamentablemente. Bueno, y yo como presidente de la Comisión del Deporte del Gobierno Regional estoy acá presente una vez más, cumpliendo con algo que es fundamental y que la ley de gobierno regional, en un cierto día a día, a nosotros nos señala, que es representar a la comunidad regional organizada. Gracias.